Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de Guild Wars 2. Este es el último día de agosto, día 31, tenemos varios contenidos que comentar, ya sabéis, como todos los martes con Guild Wars 2. Pero antes de comenzar quiero comentaros varias cositas, y es que bueno, estos días he estado un poquito ausente, tanto en Twitch como en YouTube, por causas familiares, ¿vale? Tengo a mi abuelo enfermo, está mucho mejor, pero sí que es cierto que estamos cuidando de él y bueno, pues desde el pasado día domingo está la cosa un poquito regular, ¿vale? También estoy yo anímicamente un poquito floja y bueno, físicamente el cansancio acumulado de estos días y tal, pues pesa un poco, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que estamos bien, estamos todos en casa, estamos sanos, así que bueno, simplemente deciros que en principio pues me tocaba streamear el lunes, pero bueno, no pude por motivos obvios, domingo y lunes y no pude por motivos obvios, pero bueno, ya sabéis que el horario lo tenéis siempre publicado tanto en mis redes sociales como Twitter, en Discord y en YouTube, ¿vale? En la pestaña de comunidad. Eh, bueno, ya sabéis que me correspondería streamear el miércoles, así que el miércoles estaremos dándole el nuevo contenido que está anunciado para esta semana de Guild Wars 2, ¿vale? Aparte de eso, pues nada, ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes sociales, Twitter es donde siempre estoy súper activa, donde anuncio un montón de cositas y donde pongo pues, siempre cuando inicio directo. Y bueno, pues en Twitch, porque ya sabéis que ahí es donde hacemos prácticamente y exclusivamente contenido de Guild Wars 2, ¿vale? Eh, además, eh, mañana, uno día del primer día de septiembre, voy a lanzar una serie de sorteos, ¿vale? Voy a lanzar un vídeo aparte de este, he comentado todos los sorteos y todas las posibilidades que tenéis para participar no solo relacionadas con Guild Wars 2 sino relacionadas con también otros tipos de juegos que van a venir sobre todo también para el canal vale así que os recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a poder participar todos absolutamente ya vais a tener muchas sorpresas para Guild Wars 2 y también para otras cositas vale dicho esto ahora sí comenzamos hablando de Guild Wars 2 ya sabéis que todos los martes todos los martes tenemos bueno casi todos los martes el 99% de los martes tenemos videonoticias de Guild Wars 2 y esta ocasión no puede ser menos porque además hoy día 31 de agosto finalmente publicado ya el parche del Festival de Cuatro Vientos, el festival tan esperado por toda la comunidad porque se han retrasado bastante. Otros años ya habían sacado este festival en días previos, como a mediados de mes aproximadamente, pero este año se han esperado hasta el último día de agosto. Y por lo que he podido ver, la comunidad no está muy contenta porque ha cambiado bastante el tema del festival. Ya sabéis que Cuatro Vientos es la temporada en la que hacíamos esas ansias vivas que tenemos de, de luz ¿no? Que tenemos ese, ese abrir cajas y la ludopatía y demás, ¿no? Pues eh, parece ser que no está muy contenta la gente que se dedica a esta especie como de comercio o apertura de cajas, ¿vale? Porque al parecer, bueno, lo veremos in-game, pero al parecer han cambiado bastante el valor de las cajas, han aumentado muchísimo su valor, tanto en platas como en materiales para poder comprarlas y han salido ganando la verdad es que Renéza ha metido mano en, en la, lo que piden para comprar las cajas y yo diría que han subido incluso hasta cinco o seis veces eh, los materiales que nos piden para consumir o para poder comprar una caja del festival de cuatro vientos pero bueno lo miraremos como siempre vamos a comenzar hablando del calendario de la semana vale vamos allá como todos los lunes, Arenanet publica un programa de eventos semanales, en esta ocasión para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, que corresponde a esta última semana, bueno, estos últimos días de agosto y la primera semana de septiembre, ¿vale? Ya sabéis que hoy martes regresa la historia de Mundo Viviente, un error del sistema que sería el segundo capítulo de Mundo Viviente temporada 4, ¿vale? Y bueno, pues básicamente nos desbloquea el mapa de Isla Arenosa, uno de los farmeos también muy, muy, muy bueno para que pertenezcan al tren de Mundo Viviente temporada 4, una de las mejores opciones por el momento para farmear más y volátil y para conseguir experiencia y un montón de cositas, ¿vale? Así que, bueno, tenemos el tesoro de cristal de Diflorita como moneda de este mapa. Y bueno, pues ya sabéis que podemos desbloquearlo desde hoy, martes a las 6 que sale el parche, hasta el lunes de la próxima semana, ¿vale? Eso, digamos que es, eh, aparte del Festival de los Cuatro Vientos, el suceso más destacado, ¿vale? Luego miraremos los logros. Pero vamos a pasar a las notas de actualización de hoy, 31 de agosto. Bien, pues el Festival de los Cuatro Vientos, ya sabéis eso, en nombre de la Reina Llena de Crita y del Consejo del Capitán de Arco del León, estáis cordialmente invitados a participar en una nueva edición del Festival de los Cuatro Vientos. Ya sabéis que previamente en otros años pues, ha sido un festival que no ha tardado tanto, este año ha sido especialmente tardío, pero bueno, tenemos un montón de eventos que para participar, aparte por supuesto de comprar las, las loot boxes tan famosísimas, ¿no? Tenemos desde carreras, aventuras, tenemos dolores voladores, tenemos en fin un montón de opciones, todas las tenéis aquí súper detalladas. Nosotros el miércoles estaremos participando y haciendo los gritos y haciendo un montón de cositas en directo en Twitch, ¿vale? Así que os recomiendo mañana, os recomiendo que os paséis y que me deis follow porque además estaremos sorteando varias cosas. Y aparte os recuerdo, que ahora lo veremos antes de finalizar el vídeo, el sorteo mensual que tenemos para los suscriptores de Twitch. Y no solo suscriptores, sino también para los que sois seguidores. Pero bueno, como veis, toda la información de todas las opciones que tenemos, escaramuzas, aventuras, eh, las cajas de suministros de Firita, en fin, tenemos un montón, jefes... Eh, ya sabéis, ¿no? Algo así como todos los festivales de aquí para atrás, el, el dragonicidio y demás, ¿no? En cuanto al perfeccionamiento del mundo, regresa la marioneta retorcida, ¿vale? Ya sabéis que la marioneta retorcida la pusieron el 13 de julio, el mismo día que salió la marioneta legendaria. Y pusieron una modalidad en privado y una, una modalidad en público, pues regresa la modalidad en público, ¿vale? Han modificado para bien, ¿vale? El tema de cómo funciona la marioneta. Así que, bueno, la gente ya no se pone tan exquisita, pero es muy interesante porque, bueno... El modo público de la mayoría retorcida regresa, ¿vale? El punto de entrada será la ubicación del estanque mágico, como antaño, ¿vale? Y ahora, pues no comenzará hasta que haya 50 personas en el mapa, ¿vale? La versión privada, que había muchas veces problemas porque la gente entraba y automáticamente al entrar ya se activaba, ¿no? Los comandantes se ponen nerviosos de como entre alguien lo he hecho y tal. Pues ahora la versión privada no podrá empezar hasta que el comandante, el líder de escuadrón, ¿vale? No eh, determine que empieza la batalla, ¿vale? Se ha corregido una serie de errores, en fin. Añadido un nuevo logro y demás, ¿vale? Para animar a los jugadores a descubrir una serie de novelas escondidas inspiradas en el Festival de Cuatro Vientos, cositas, bueno, así varias cositas del mapa muy interesantes. Habilidades de profesión, como he echado un vistazo muy, muy rápido, ¿vale? Y por lo que veo, pues han cambiado eh, ciertas habilidades con algunos errores. Hay que destacar también que ya han preparado la llegada de Guild Wars 2, Ends of Dragons y el DX11, esa mejora visual, esa mejora gráfica en cuanto al rendimiento gráfico del juego, ¿vale? Así que, bueno, eh. Hay que tener en cuenta que este, este mes de septiembre va a venir con cosas muy 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 interesantes, sobre todo varios eventos de beta, varios eventos de Guild Chat, ¿vale? Ya lo os lo comenté en el vídeo anterior en el vídeo noticia y bueno, hay muchas cosas que este mes de septiembre viene fuerte, pero no solo para nosotros en el canal, sino en cuanto a contenido de Guild Wars, así que vamos a tener contenido para el rato. Y ya os digo, en plan, nuevos objetos de tienda de gemas. Ya sabéis, todos los martes, así cuando sale parche, pues meten nuevos contenidos de gemas. Queda en eh, dos semanas para el pase este, la, la, la tienda de gemas. Que había el paquete este del noveno aniversario. Pues estas serían las dos últimas semanas para poder adquirir mm, su contenido. Y tenemos una nueva capa, una nueva capa tempestuosa que la, vendremos, la veremos en, en in-game. El plenador de los ceferitas, por supuesto, el aspecto de cefitas y tal. El cofre de Leonero se ha actualizado uh, para ofrecer el camino del Segador. Nuevas skins. Vale, luego miraremos un vistazo rápido a la, a la visualización previa. Se han añadido las cajas de suministros de firita. vale, el nuevo diseño de greba de los siete segadores. Teníamos las hombreras y los guantes, si no recuerdo mal, ahora ahí también hay botas. El paquete de arcos vermellones se mantiene, muy bonitos esos arcos. Tenemos nuevos glifos, pero no son muy destacables. El forestal, el buscador, o sea, el glifo del forestal y el glifo del buscador. Y bueno, poco más. Yo, como sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré todas estas notas de parche para que las podáis leer muy, muy tranquilamente vosotros, porque ya veis que yo hago un visitazo muy rápido, ¿vale? Si leo, si veo que hay algo muy destacable, pues ya sí que pararíamos más, pero por lo demás, no hay mucho más. Antes de meternos en el meollo de la cuestión, vale, hay que recordar, porque ahora hablaremos del Festival de los Cuatro Vientos, hay que recordar esta imagen, esta imagen que publicaron en una noticia previa, eh, lo estuvimos analizando cuando hicieron, hicieron un pequeño vistazo atrás estos nuevos nueve últimos años de Guild Wars 2, pues eh, Postearon una serie de imágenes de cuántos sismos millones de jugadores hemos estado aquí en el juego, rendimientos de servidores y demás. Y había un pequeño secreto escondido en esa imagen y era esta silueta, ¿vale? Esta silueta que hemos estado analizando en directos previos en Twitch, ¿vale? Y os he estado preguntando a la comunidad qué creéis vosotros que correspondería a esta silueta. Y es más que obvio que va a ser el retornado, ¿vale? La especialización de, del retornado. Bueno. Eh, como veis es muy chula, es muy chula ya hay rumores de que puede ser un demonios obviamente el arma está confirmada, va a ser mandoble, es más que obvio. Porque ya tiene doble espada, ¿vale? Así que va a ser un arma de dos manos, el mandoble. Y los colores, pues podemos estimar y podemos a lo mejor prever que el símbolo de la llama, porque si recordamos, ahora lo vamos a visualizar, si recordamos las imágenes que fueron lanzando, ¿no? Ya pusieron la página web oficial de Guild Wars 2 los iconos en un orden, como fueron saliendo, entonces podíamos estimar más o menos que el siguiente icono correspondería a la siguiente clase y al parecer podemos prever que va a ser la del retornado, ¿vale? Entonces pues nada más que nos queda esperar al 10 de septiembre que será un guild chat donde pues me imagino que nos comentarán más cositas pero bueno pinta bastante bien bastante bastante bien me gustan mucho los colores en general me gusta bastante la silueta y el rollito y la armadura y tal que se puede ver como si fueran dos así como dos dos eso de demonios y tal me gusta bastante pasemos al festival 4 vientos Realmente el Festival de Cuatro Vientos no hay mucho más destacable, simplemente pues ya lo veremos en Game, el cambio radical que han dado las cajas en cuanto a los materiales que nos piden para poder adquirirlas. Pero bueno, básicamente pues volvemos al pabellón de la corona para derrotar a los determinados jefes, eventos por el laberinto como pueden ser las aventuras, eh, pueden ser las carreras y tenemos nuevas recompensas festivas, conseguir miniaturas, diseños de armas, guantes, mochilas y mucho más. vale El tema de los guantes, por ejemplo, las mochilas sí que lo hemos visto en ocasiones previas porque eso sí que es algo que sí siempre ha estado, ¿vale? Pero me parece que el año anterior se añadió un, como una especie como de skin de casco nuevo eh, y ahora al parecer pues también hay báculos y diseños de armas nuevas. Las marionetas retorcidas, bueno, las caballeras mecánicas en este caso, que ya sabéis que tengo un vídeo un en mi canal de, de la historia oculta de Scarlet y el origen de, de la marioneta retorcida. Y bueno, pues poco más. Esto se puede ver a lo mejor que es una de las skins nuevas, no sé si previamente ya estaba metida, pero bueno. Vale, pues pasemos entonces a ver en Game los nuevos logros que nos depara de la tanda de temporada de Dragones y veamos el tema de los, cuatro, de los festivales de los cuatro vientos en cuanto a cambio de, de los materiales que nos piden las cajas. Bueno, pues como siempre ya sabéis que nada más bloquearnos con nuestro personaje automáticamente recibiremos un correo donde ya se nos desbloqueará eh, el nuevo capítulo de historia, un error en el sistema, ya sabéis, el segundo capítulo de Mundo Bien de temporada 4, lo recogemos y automáticamente ya lo tendremos disponible en nuestro diario de historia personal, ¿vale? En eh, aquí, Mundo Bien de temporada 4, un error en el sistema y sería tan sencillo como jugar este episodio y comenzaríamos, ¿vale? Luego, por supuesto, nos llegaría toda la información nueva, pa, 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 pa. Vamos a ver, antes de meternos en la, en la temporada de dragones, en los nuevos logros, vamos a ver el festival de los cuatro vientos, que creo que esto siempre es eh, para vosotros lo más interesante, digamos lo más destacable de este de este. De este evento, de este martes, ¿vale? Así que vamos a ver porque, bueno, <laughs> he estado viendo diferentes directos, diferentes creadores de contenido, entre ellos Bortus y el Paul, la verdad es que está bastante, bastante, bastante decepcionado, ¿vale? No sé si vosotros esperabais con muchas ansias este festival, pero bueno, al final nos hemos llevado un chasco bastante gordo. Yo, la verdad es que en ese aspecto no me. No me involucra mucho porque yo me da bastante igual. Eh, no tenía pensado eh, intervenir ni comprar gran cantidad de materiales, ¿vale? Porque, bueno, siempre está bien, eh, por supuesto, el, el intentar tentar a la suerte, ¿no? Y probar suerte a ver si nos caen infusiones tochas, pero bueno... Ahora, después de lo que he visto, me parece que no me sale para nada rentable porque me he quedado bastante escaso de materiales, ¿vale? Así que bueno, veamos, vamos a ver los diferentes eventos. Ya sabéis, para participar en este festival tendríamos que irnos a Arco del León, ¿vale? La parte, ya habéis visto que es tan sencilla como darle a mostrar en el mapa a este punto de teleport, ir al globito y automáticamente decimos que vayamos al, a, los, a los acantilados laberínticos, me parece que se llama el mapa, ¿vale? Y bueno, pues tenemos gran cantidad de cositas para hacer por todo el mapa, tenemos un montón de eventos, desde el alquiler de mantarrayas para hacer las aventuras, encontrar el lot, desde el raptor, un montón de opciones, ¿vale? Para participar os recomiendo que deis una, una vuelta y un vistazo muy rápido, pero vamos a ver los mercaderes, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues nada, va a llegar. Ya podemos ver el primer día que tenemos una cantidad ingente de personas aquí. O sea, el laje es considerable, es bastante considerable. Pero bueno, aquí donde están todos los mercaderes que nos interesan, ¿vale? Está, ahí todo, está toda la gente aquí apelotonada. Pero bueno. Uf, vaya tela, no sé exactamente cuáles son los números, ¿vale? Os invito a que paséis por el directo de Vortus de hoy, 31 de agosto, ¿vale? Para que veáis, porque él tiene una tabla de Excel donde comparan los datos de años anteriores. Pero por lo que he visto, son bastante caros. Han subido bastante los precios, ¿vale? Pero bueno, eh, realmente lo que nos interesa son los típicos materiales como leños. ¡Wow! ¡Wow! Han subido, ¿eh? Han subido bastante. Yo recuerdo que cambié el año pasado leños de estos que me sobraron y tal. Y han subido, pero me interesan más las telas. ¡Ostras! 76 de resto de seda para una sola caja. Con razón, la gente se está quejando tantísimo, tío. Es que no te sala cuento. No te sala cuento. O sea, yo vale, compraré porque, bueno, porque patata, pero vamos, que realmente. uf. Bueno, es que las de estas que me dan igual, la, las obtenemos, por ejemplo, cuando hacemos el fractal de pesadilla. También han subido bastante los precios en algunos apartados, en algunas partes de los cueros y demás. O sea que sí, las cajas de por sí han subido bastante. Bastante han subido. No sé, ya os digo, para el número os invito a que vayáis al canal de Bortu, pero se ve que ha subido un poquito, bastante, pero bueno. Aparte de, por supuesto, esta opción de las cajas, vamos a ver una vista previa para la opción de lo que se puede conseguir con estas cajas, que es lo que realmente llama la atención, y son las infusiones, ¿vale? Las infusiones, ese objeto tan ansiado y que vale bastante en el juego, ¿vale? Por lo que, comen, por lo que han comentado, incluso ya están bajando de precio estas infusiones. La de Kanur, que es prácticamente la que más vale en el juego, ya está cayendo su precio, ¿vale? Así que, bueno, por eso el objetivo de las cajas es básicamente eso, conseguir estas infusiones, ¿vale? A mí sí me cayó una infusión de cristal, maravilloso, porque a mí me encanta el efecto de la infusión de cristal. Pero bueno, aparte, pues tenéis diseños de báculos que son muy, muy demandados. El caos de Lisa, que es un espaldar muy bonito. El monóculo, que también la gente lo, le, le gusta, y ya veis, infusiones de todo tipo. Y por supuesto, las botas invisibles, que también es un objeto muy caro. Pero bueno, también tenéis la posibilidad de los T5 y los T6, que os caen a patadas, ¿no? Según las cajas que habráis. Y por supuesto, los, los espaldares, ¿no? Típicos de, de este festival. Vale, vamos a ver la tienda del León Negro con los nuevos objetos que han traído rápidamente. Si sí, carga, por supuesto, que como siempre ya sabemos que va un poquito mal. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya tenemos la bolsa de yelmo, que esto lo pusieron ya el año pasado. Los guantes de la tormenta. O oh, el mandoble este es muy bonito. Y al parecer, este es el nuevo planeador de los cefiritas. ¿Y la nueva capa? Bueno, eh, vale. <laughs> Con mis tintes no se ve prácticamente nada. Y además, con la skin, con la skin de los hombros saltados tampoco se ve absolutamente nada. No sé, me esperaba otra cosa, la verdad. Pero bueno, no sé. En general, pues poco, poquito, poquito. Veamos los cofres de León Negro que nos han traído nuevos. Un segundito que los miramos. Vale, aquí están. Los nuevos cofres del León Negro. Tenemos, bueno, las nuevas skins que han cambiado en rotación. Y las grebas de los siete segadores que son nuevas. Uh -huh, efectivamente. Bueno, no están mal. Yo es que tengo los guantes con mi Dragon Hunter y las hombreras, quiero recordar. Han metido las arenas movedizas, el diseño de arenas movedizas. Las del tormento. Han metido nuevos nodos. Y los glifos, glifos de buscador. Obtén un 33% de probabilidades de recibir minerales de bonificación al, al recolectar. Bueno. Y un 33% de posibilidades de leños. Pff, tampoco destacable en ese sentido. Si hubieran puesto las de, la bola, las de magia volátil, hubiera sido mucho mejor, la verdad. Pero bueno. Vale, pues ya sabéis que, aparte, pues me imagino que tendremos nueva tanda de logros, por supuesto, de eventos de bonificación. No, aquí, festivales. Festival de los cuatro vientos. bueno, tenemos todos estos logros, ya sabéis. Yo es que la verdad es que cuatro vientos. Eh, siempre he coincidido un poco con que empezaba yo en la universidad y tal, o estaba fuera de vacaciones y eso y nunca he participado. Entonces, a lo mejor esta será una buena oportunidad para que pueda participar. Así que le daremos un, un intento, una probadita mañana en, en el directo y en los directos eh, siguientes. Pero bueno, ya sabéis, tenemos un montón de logros nuevos para el en cuanto a lo que es el festival en general: para hacer en el Pabellón de la Corona, que es otro mapa aparte, para hacer el Corredor de la, de la Reina y en general, pues esto, no los, los eventos anuales de Festival de Cuatro Vientos, que como veis, no tengo ninguno, en fin. <laughs> Qué desastre. Vale, pues vamos a pasar entonces a eh, los logros de temporada de Dragones. Bien, me he movido de mapa porque el pabellón, bueno, el acantilado benínticos estaba todo súper petado, entonces, bueno, para que me vaya un poquito mejor aquí. Veamos los logros, ¿vale? Ya sabemos, ya se va llenando el tema de los regresos a los mapas que sean, ya, bueno, tenemos un montón de regresos, ya sabéis que podemos dentro de poquito estar a la mochila de 32 casillas, concretamente podríamos estar cuando llegamos a los 16 logros, que estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No tengo muy claro si el fin de las conjeturas nos no contaría, pero vamos, todavía nos queda... Quedarían unas cuatro semanitas más, ¿vale? Para, para poder optar a esta opción y llegar al, al accesorio este legendario, pues nos quedarían todavía unas cuantas más. Así que, vale, veamos los logros. Como siempre, todos por lo que se ve siguen la misma estructura, ¿vale? Logros de historia. En este caso son 1, 2, 3 y 4 logros de historia. Ya sabéis que no hace falta, en muchas ocasiones no hace falta completar todo el capítulo, simplemente con que lleguemos a la parte de la misión que tiene este nombre, como por ejemplo tras la vista del científico. Pues una vez que lleguemos a la parte de la carga, ya estaría completada la, en cuanto a la historia, ¿vale? Como siempre cosechamos cultivos, ¿vale? De las islas arenosas, gestión de madera, talamos madera y la extracción de minerales que hay que decir que el mineral del cristal de difluorita, ¿vale? Se, se pica, ¿vale? Es una mena de, de este mineral, así que me imagino que la extracción de minerales nos contaría también a la hora de farmear esto. Tenemos también lo de participar en esta ocasión en 20 eventos, normalmente eran 15, ahora son 20, completar cualquier aventura de las islas arenosas, también ha pasado con el capítulo anterior. Completa recompensas en las Islas Arenosas. Ya ven, los recompensas son los paneles estos de caja recompensas que hay en cuanto teletransportas al mapa. Tienes un panel, ¿vale? Y hay que coger eso, esas misiones para que se desbloquee el, el jefe en concreto. Y eh, una vez que, pues en una zona de, del mapa, una vez que se derrote, nos contarían, ¿no? Entonces hay que completar un total de 12, 12 recompensas en Islas Arenosas. Madre mía, están eran menos, creo recordar. Completar corazones, los cuatro corazones que hay en el mapa, igual que antes. La venganza de zohakan Derrota al Djin campeón en una caverna bajo los caminos de ruinas. Este Dijin, ¿vale? Pertenece también cuando eh, hacemos el tren de Mundo de Viviente Temporada 4. Este evento también forma parte de este tren, ¿vale? Aparte de la cámara de los especímenes o de, lo, de las especies o, bueno, en fin, de los experimentos, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, que es uno de los meta-eventos de la parte sur de Islas Arenosas. Ahora veremos porque Islas Arenosa está dividida en como dos zonas. La venganza es como el meta evento de la parte norte, y también se hace. También eh, pertenece a este tren de, de farmeo de mundo de viviente temporada cuatro, vale, sí que supongo que o bien se organizan por el, el buscador de grupo, vamos a ver porque puede ser que ya estén disponibles, vale, nos venimos aquí y las arenosa, veis, ya tenéis el, el evento del sur que sería eso, ¿no? La cámara de los especímenes y pues muchas veces empezaría el evento del norte, ¿no? Eso también va por un timer determinado. La venganza de Kudo derrota a los campeones de la Inquisa en la Cámara de los Especímenes, ya veis, y que la está montando además Jigue, es un amigo, y favorita del circuito, las Renosa, completar una carrera cualquiera de las carreras del mapa, ¿vale? No sabemos si va a pasar exactamente como en Istán, que estaba bugue bugueada la de Istán, y costó bastante, costó bastante hacerla, a mí me costó bastante, pero bueno, al final la pude hacer y lo único que me faltaría sería hacer la historia, ¿vale? Tengo todos los logros salvo eso. En cuanto a las recompensas, pues la misma de siempre. Magia volátil, mil de magia volátil que no vienen nada mal. Tres monedas místicas, ahora ya no nos dan a elegir entre skins y demás, ya nos las dan directamente. 250 de difluorita, eso está muy bien, porque recordemos que estas monedas se pueden consumir y al consumirlas os dan más magia volátil, que luego se puede transformar en cajas de trofeos que te pueden dar T5 y T6. Y eso se transforma en venta y oro, ¿vale? Básicamente. Y luego, pues sí que el último, pues ya te darían a elegir entre el hijo de las, eh, de las skins de plasma, ¿no? Más seis monedas místicas, ¿vale? Bueno, eh, ya sabéis, no me voy a parar mucho más en explicar en qué consisten los eventos porque realmente son bastante, bastante asequibles, son los logros iguales, siempre son los mismos, ¿vale? O sea que quiero hacer un vídeo bastante cortito en este aspecto, pero sí que es cierto que os voy a enseñar dónde eh, aparecen cada uno de los eventos, ¿vale? La cámara de especímenes y dónde se hace la venganza de Ho Zohokan, ¿vale? Vamos a ver. Islas Arenosas es un mapa que se sitúa al sur de Tiria Central, ¿vale? Justo encima de la isla de Stan, isla que ya desbloqueamos en el primer capítulo de Mundo Viviente Temporada 4. Y se divide en dos zonas, la zona norte y la zona sur, ¿vale? En la zona norte es donde se iniciaría el evento de derrotar al Dijin, ¿vale? Es un evento que comienza con la escolta de eh, la anciana rona, ¿vale? Y entonces a partir de ahí averiguaremos el origen de esa tormenta tan extraña, ¿vale? Una vez que descubramos, eh, derrotemos ciertas eh, zonas con una especie como de remolinos tormentosos, ¿vale? Se nos desbloqueará la última, la última caverna, ¿vale? Y llegaríamos al origen de este, de este fenómeno meteorológico que sería el del Dijin, ¿vale? Que tenemos que derrotar para que nos dé el logro de temporada de dragones. Comenzarán apareciendo una serie de elementales, chispas que hay que derrotar, ¿vale? Para poder seguir con la escolta de esta anciana. Como veis nos iremos enfrentando a una serie de elementales. La rabia de Zohakan, Tierra Viviente, ya sabéis, son una especie de elementales que invoca este Dijin, pero bueno, son parte del preevento hasta que lleguemos a la cámara donde nos encontraremos finalmente con eh, la Dijin que tenemos que derrotar para que nos dé este logro. A medida que hacemos este, esta clase de eventos podemos fácilmente talar, minar, absolutamente todo, ¿vale? Para que nos cuente, por supuesto, para la parte de los logros de temporada de dragones. Al final de la escolta llegaremos a una especie como de caverna que se bifurcan dos, pero tenemos que entrar hasta el fondo de dicha caverna, ¿vale? Cuando lleguen nuestras escoltas nos desbloquearán la entrada y entonces comenzará la batalla contra el Dijin en cuestión que nos permitirá, una vez que lo derrotemos, conseguir el logro para completar esta tanda de logros. Sin duda, en cuanto a profit, la Cámara de Especímenes, el mentamento que pertenece a la zona sur del mapa de Islas Arenosas, es mucho más rentable, ¿vale? Porque ya que es, es, consiste principalmente en matar una serie de oleadas de enemigos, ¿vale? Y estos enemigos dan experiencia, por lo que también puede ser una muy buena opción para conseguir esquirlas espirituales. Una vez derrotada, obtendremos el logro de derrotar al Djinn campeón en una caverna bajo los caminos en ruinas tenemos un total de cuatro corazones a completar vale con que los completemos con un solo personaje una sola vez todos nos contará automáticamente el logro porque ya nos piden solamente estos cuatro corazones completarlo simplemente vale y aparte en cuanto a los paneles de caza recompensas los diferentes puntos de ruta que tenemos en el mapa encontraremos una serie de paneles de recompensas donde podremos coger estos estos digamos tarea de derrotar a estos jefes vale una vez que cojamos uno aparecerá automáticamente en el mapa la situación de dicho eh, de dicha recompensa no de dicha animal bicho ya sabéis lo típico vaya son cazas recompensas En cuanto a las aventuras a completar, que nos pide que completemos al menos una, tenemos diferentes opciones. Tenemos esta, por ejemplo, Expertas en Grifos, que ya sé que yo no voy a completarla. Luego tenemos el Corral de Cristal y diferentes aventurillas en la, situadas en la parte norte o sur del mapa. En cuanto al logro de la venganza de Kuda, de derrotar a los campeones de la inquisa en la cámara de los especímenes, ¿vale? Este correspondería al metaevento de la parte sur de Islas Arenosas, ¿vale? Dicho evento sale cada 60 minutos desde que se completara el anterior, ¿vale? Y eh, para poder acceder a las cámaras de especímenes, hay que poder entrar por una especie de portales creados en la inquisa, en unas zonas muy concretas de estas construcciones. Os lo enseñaré en breves, porque lamentablemente cuando yo estoy grabando este vídeo no hay metaevento. Todavía disponible, ¿vale? Os lo enseñaré en el mapa, pero que sepáis que eso es una hora a partir desde la primera vez que se completará. Como os he comentado, eh, cuando yo empecé a grabar este vídeo, el metavento del sur acababa de finalizar y hasta dentro de una hora no podría volver a grabarlo, pero bueno, os explicaré toda la información que necesitáis saber vía Wikipedia, ¿vale? De Guild Wars 2. Este metaevento consiste en cinco fases principales, ¿vale? Eh, comenzará una cuenta atrás de 15 minutos. Una vez que finaliza dicha cuenta atrás, aparecerán una serie de portales que nos conducirán a la cámara de los especímenes. Estos son los portales, ¿vale? Se localizan en diferentes partes. El más conocido y el que más asequibles va a salir al fin y al cabo es este que está situado aquí, porque nos podemos teletransportar a este punto de ruta, ¿vale? A este punto de ruta, llamado punto de ruta del campamento de Aniogel, ¿vale? Y aparecerá aproximadamente aquí. Este, este portal nos llevará hasta esta zona, que es la Cámara de los Especímenes, ¿vale? Una vez nos encontremos en la Cámara de los Especímenes, aunque está la apariencia desde dentro, ¿vale? Nosotros en un principio estaríamos fuera, comenzará un evento de defensa, de defender la Cámara de los Especímenes durante 7 minutos, ¿vale? Y después la habitación se abrirá para que entremos en esta cámara. ¿vale? Dentro de la cámara, los jugadores eh, lucharemos contra un simulador de jefe aleatorio, vale, y que comenzará un timer de 15 minutos. Después de que este primer jefe se ha derrotado, aparecerá un segundo simulador de jefe totalmente aleatorio, vale, y una vez que estos dos jefes eh, mueran, aparecerán de nuevo estos dos jefes, pero esta vez juntos, vale, simultáneamente. Hay que matarlos a los dos, vale, para poder eh, completar este evento. Como os he comentado, el metavento aparece cada 60 minutos desde la última vez que se completara. ¿Vale? Este timer está basado en la instancia. Digamos que según como vaya avanzando el tiempo en dicha instancia que cuando nos encontremos del mapa, ¿empezará el meta -evento o no? Por eso en este momento, cuando yo empecé a grabarlo, pues lamentablemente no he podido asistir a que enseñároslo, ¿vale? En cuanto al evento de la carrera, ¿vale? Se encuentra en la parte norte del mapa, ¿vale? Con que cojamos este de tele por principal, la ruta de Atolma. Si continuamos un poquito hacia el norte, encontraremos la, la especie como de cuadro de diálogo para apuntarnos a la carrera de montura. Es una carrera con mantarraya y como siempre, tenemos 5 minutitos para empezar con la eh, salida, ¿vale? Con la. para permanecer en el área de salida y completarla sin ningún tipo de problema. En realidad, aunque es una carrera de mantarraya, porque realmente te lo pone aquí, puedes apuntarte con cualquier tipo de montura. Bien, y esto sería la totalidad de los logros explicados así un poco de forma muy, muy resumida, ¿vale? Así que nada, eso, deseo un buen parche, espero que tengáis suerte con el loot de las cajas de los de Festival de Cuatro Vientos y que los logros, pues bueno, no se os hagan muy, muy pesados. Antes de finalizar el vídeo, ya sabéis que siempre me gusta hacer una pequeña despedida al final y comentaros pues cositas extra que no os he comentado durante el vídeo. Y esta cosita extra que quiero comentaros el sorteo mensual, ¿vale? Ya sabéis que en mi canal de Twitch todos los meses hacemos ciertos sorteos para suscriptores y para seguidores, ¿vale? En esta ocasión y para el mes de agosto, bueno, el día 6 de septiembre, es decir, el lunes de la próxima semana, haríamos un especial, bueno, un especial sería un lunes normal y corriente en el que haríamos incursiones, pero realmente sería el sorteo, ¿vale? Para subs, que no, te, no hace falta que estéis, pero bueno, siempre viene bien que me apoyéis y que estéis ahí con, dándome vuestro view, ¿vale? Porque ya sabéis que estoy optando para el partner de Twitch. Y pues para aquellos que seáis suscriptores, es decir, para los que hayáis pagado una suscripción a mi canal, ya sea con el Prime o bien, pues pagando un peque una pequeña cantidad de dinero. Recordemos que september, september es el mes de las suscripciones. Las suscripciones están mucho más baratas y al fin y al cabo, pues es una forma de colaborar conmigo y de que bueno, que esté más cerca de conseguir el partner de Twitch. Pues eh, para aquellos que seáis suscriptores, tendréis. Todos, automática, todo, automáticamente todos entraréis en la participación para optar a una arma legendaria. En esta ocasión, haz 2500 horitos. Pero para aquellos que estéis en el directo, suscriptores y no suscriptores, aunque los suscriptores siempre tenéis 5 meses más posibilidades de ganar, ese día estaremos sorteando un valor de 700 gemitas, una infusión de corazón invernal y aparte una expansión de Enzo Dragon, ¿vale? Más otras cosillas que, sor que estamos sorteando por ahí. Ya sabéis que siempre en todos los directos acabamos sorteando un montón de cosas, así que sois más que bienvenidos a participar en ellos, ¿vale? Porque ya sabéis que siempre me agrada mucho hablar con vosotros y disfrutar un ratito de, de compartir este, este amor que tenemos por Guild Wars 2, ¿vale? Os recuerdo que mañana, día 1 de septiembre, estar atentos a mis redes sociales como Twitter, YouTube, Twitch, que también estaremos en directo, e incluso Instagram, ¿vale? Donde iré publicando una serie de sorteos para que participéis todos los que queráis, no solo de Guild Wars 2, sino también de otros juegos que van a venir en el canal en este mes próximo, ¿vale? Hago un pequeño spoiler y eh, os daré toda la información para este primer día de septiembre, porque septiembre viene cargado de cositas, no solo de Guild Wars 2, sino también de un montón de cositas, ¿vale? Así que, bueno, os deseo a todos un feliz parche, un feliz martes, una feliz semana y espero veros en mis próximos vídeos y en Twitch, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo. Chao, chao.